Hola, estoy desde el Aeropuerto Internacional de Pudahuel, Arturo Merino Benítez, el aeropuerto de Santiago de Chile, porque voy a tomar un vuelo, el último vuelo del año, desde Santiago, desde Chile, hasta Sydney. Ese es mi destino final, Sydney, Australia. Es un vuelo muy largo, creo que son más de 14 horas, con una escala en Auckland, en New Zealand. Y les voy a mostrar el proceso de embarque, un poco el vuelo de este avión de la TAM. Estoy yéndome en un vuelo que sale a medianoche de la TAM y llega dos días después, a las 9 de la mañana, a Sydney, Australia, por el cambio de horario, pues. Pero es un vuelo bien largo, bien extenso, un avión también bien grande. Así que acompáñenme y sigan en esta aventura. Bueno, al llegar, pueden ver aquí las salidas internacionales. Creo que la mía está por allá. Auckland, LATAM a las 0040, check-in en la G. Estamos en la C, está la D. Creo que la G está por allá. Ajá, entonces me voy para allá. No tengo equipaje que registrar. Estoy volando con este carry-on y una mochila. Pero de todas formas voy a ir porque asegurarme que tengo todo bien, los documentos. Y sobre todo porque para hacer este vuelo necesitas dos visas. Por lo menos los chilenos necesitamos dos visas. Una para Australia, que la sacas online y tiene un costo de $100. Y otra para hacer el tránsito en Nueva Zelanda. Aunque no vayas a hacer turismo ni te bajes a conocer Nueva Zelanda, igual te piden una visa que cuesta $14 y la puedes sacar también online para solamente hacer el tránsito por Nueva Zelanda. Así que bueno, ya estamos EF y la G la veo ya por allá. Parece que no hay tanta fila. Y bueno, yo en la TAM no viajo nunca, pero esta vez es un vuelo muy conveniente porque va desde Santiago directo, cruzando todo el Océano Pacífico hasta Auckland en Nueva Zelanda y luego a Sydney. Entonces vamos a ver cómo es el proceso de la TAM, que bueno, parece que comienza aquí. Bueno, y si tienes maletas puedes venir para acá y desde estos módulos de self-service elegir tu línea aérea y poder imprimir aquí mismo tus tickets de la maleta para luego ir para allá y dejarlos en tú mismo en las cintas de la maleta. Y después de una extensa fila por aduanas y policía internacional, ya estoy en el duty free. Y bueno, ahora lo que toca es, voy a ver si me da tiempo, porque en verdad estuve como una hora haciendo esa fila, de poder ir a algún salón VIP a esperar, a ver qué tal son. Pero la verdad solo me queda una hora para el inicio del abordaje, el embarque. Entonces voy a ver si me da tiempo, si no voy a comer algo y les muestro en esta aventura desde Santiago a Sydney, Australia. Bueno, por acá hay un California Pizza Kitchen, Starbucks, la Fed de chocolates, las puertas D y la F, la mía es la C. Y está el salón VIP de la TAM, pero entiendo que yo no puedo entrar al salón VIP de la TAM, no tengo ningún estatus, estoy viajando en clase económica, entonces no tendría por dónde. Tengo una Lounge Key Lounge Pass que viene con mi tarjeta de crédito del banco, pero yo entiendo que aquí en Chile son bien complicados y poca gente puede entrar. Hay distintos VIP. No me sé mucho la historia. Si se saben bien cómo son los salones VIP del Aeropuerto Internacional de Santiago en Chile, por favor déjenlo acá abajo en los comentarios. Podríamos hacer un video solo de los salones VIP del aeropuerto. Y según esto, el vuelo LA801 que anda por... ya no está. Va a aparecer ahora en un segundo.
aparecía que ya proceder a la puerta. Ahí está, Auckland. LA801, diriges a la puerta, C06, 12 minutos y hay que darse la vuelta para allá. Bueno, entonces voy a ir a la puerta a verificar que la puerta existe, como dice mi amiga Eliana, antes de comer. Y no, esta vez no voy a poder ir a los salones VIP, creo, no tengo tiempo. Pero para la próxima, o si llego a la puerta y por ahí está el salón VIP, que yo creo que sí puedo entrar con el Lounge Pass, quizás puedo mostrárselos. Y en este aeropuerto hay muchas opciones para comer. Está este Yogurt Fruits, para un heladito Emporio Gourmet. Aquí está la Cabrera al Paso, Uncle Fletch, que son hamburguesas. Por aquí hay un café, autoservicio y también con servicio completo para sentarse. Aquí pueden comer una carne, parrilla, un vino. Está realmente bueno las opciones que hay en el aeropuerto. Y yo todavía me estoy yendo a mi gate. Me faltan todavía como 10 minutos para llegar a la puerta C. Está súper concurrido el aeropuerto porque es 28 de diciembre, 27 de diciembre. Está a punto de ser medianoche cuando empiece a embarcar. Ya va a ser medianoche, 28 de diciembre. Y son fechas donde los aeropuertos están bien llenos. Entonces es normal que las migraciones se tomen un poco más, que la gente esté haciendo fila por comprar un café o algo para comer. Y bueno, aquí ya estoy. Mira, puedes pedir en la app y retirar en el espigón C, que es donde voy yo. Pero no sé si me quiero comer un McDonald's antes de 14 horas de vuelo. No, creo que no me lo recomiendo a mí mismo. Bueno, y el vuelo que voy a tomar son en realidad dos vuelos. Primero es un vuelo desde Santiago hasta Auckland, que me voy en ahora en un minuto. Y luego ese mismo avión hace una escala como de 2 horas y media y se va a Sydney. Entonces el primer vuelo son como 11 horas y 40 minutos y el segundo vuelo son como 3 horas y hay una espera de 2 horas entre medio. Por eso el total del viaje son 16 horas. Y bueno, el avión ya llegó. El avión venía desde Easter Island, que también es una isla en medio del Pacífico y es territorio chileno, si se puede decir. Y hay vuelos desde Santiago y ese mismo avión acaba de llegar hace una hora. Lo están preparando para su gran viaje de 11 horas hasta Auckland. Mucha gente comiendo McDonald's antes de un vuelo de 12 horas. Estupendo. Mira este McDonald's. Qué lindo es, ¿no? Mucha gente comiendo McDonald's. Por acá hay un Juan Valdés. Y mi puerta tiene que estar más allá todavía. Todavía no llego. Voy para allá. Bueno, y este avión es un Boeing 787-9 Dreamliner. Y bueno, acaban de comprar 20 de estos 787-9 Dreamliners, con lo que LATAM suma 46 de estos aviones que permiten hacer vuelos transatlánticos, aviones de doble pasillo. Ahí está la puerta, 6 y 8 vamos a estar abordando hacia Auckland aproximadamente en 40 minutos más. Bueno, ya estamos empezando a abordar este vuelo que es muy curioso, como les dije, un vuelo transatlántico que empieza en Santiago, que aterriza en Auckland, en Nueva Zelanda y termina en Sydney. Entonces voy a mostrarles cómo es este Boeing 787 Dreamliner. Estoy en económica en el asiento 12, en la primera fila, en pasillo, la C. Así que ahora quédense porque les muestro el proceso de abordaje y también el asiento de este Boeing doble pasillo. Y después de haber pasado seguridad, las maletas y todo el chequeo, incluso después de haber abordado, tuvimos que pasar en esta fila donde te quitaban todos los elementos que fueran líquidos mayores a 100 ml. Entonces fue un proceso bien caótico y tedioso, porque mucha gente llevaba aguas que había comprado después de haber pasado seguridad y se las quitaron.
Y esta es la vista desde la 112C, es una vista hacia la clase ejecutiva y tiene más espacio para las piernas. Es un asiento que tuve que pagar, aproximadamente son como $130-140 para poder tener este asiento. Y bueno, para mí que soy bien alto, vale la pena para poder estirar las piernas e ir un poco más cómodo en este vuelo que era bien extenso. Para la cena habían tres opciones, había una pasta, había pescado y esta carne que estaba acompañada de estos vegetales, este risotto bien especial, de creo que eran semillas, quinoa, estaba muy bueno, la carne también estaba muy muy rica, traía estas galletas y un chocolate pequeño, trencito, muy típico chileno. Aquí estoy grabando espiando a mis vecinos qué es lo que estaban comiendo para que puedan ver ustedes también. Bueno, y el avión ya finalizó toda su ruta continental desde Santiago hacia Concepción para luego empezar a cubrir el Pacífico. Y aquí les voy a mostrar entonces desde Santiago cubriendo todo el Pacífico, aprovechando la forma de la Tierra, ¿no? No sé cómo explicar esto muy bien, pero se van más hacia el polo para hacer una ruta más corta versus seguir una ruta como de lado a lado, sino que bajan un poco y así hacen una ruta más pequeña, más corta, más breve, más rápido llegar a Auckland. Y aquí ya íbamos casi la última parte del viaje, solo faltaban 3 horas para llegar a Auckland, eran las 1:40 de la mañana en el destino en Auckland y ya también había estado amaneciendo en Santiago. Entonces ahí es complicado adaptarse a los horarios, pero es importante poder dormir, poder descansar, ya que uno va a llegar en la mañana a Oceanía, donde ya es 2 días más de cuando aborde el avión. Y al llegar a Auckland, unas horas antes, nos dieron esta opción de desayuno. Yo me elegí los huevos tipo omelette con un pan y unas verduras, con unas pocas frutas que no estaban tan bien. Mantequilla, pan y agua. Había otra opción también dulce que eran tipo hot cakes o panqueques. Y ya estamos llegando a Auckland, ya estamos llegando a Nueva Zelanda para hacer entonces esta espera de 2 horas y media para luego embarcar un nuevo avión, una nueva tripulación que cambia aquí en Nueva Zelanda para hacer el vuelo desde Auckland a Sydney, Australia, mi destino final. En este vuelo no les alcanzo a mostrar cómo es el avión, les puedo mostrar cómo son las comidas, pero voy a dejarles con una breve introducción del avión y el asiento que voy a cubrir en un siguiente video. Espero que les haya gustado este y quédense en el canal para que puedan ver los distintos videos de esta serie del viaje a Australia Oceanía.
Que esté muy bien. Hasta el próximo video.